violenta pelea en una estación de servicio de Londres. Este hombre sacó un cuchillo para atacar al conductor mientras esperaba para cargar nafta. Es una escena que se repite en diferentes ciudades de Inglaterra. Hay escasez de combustible y se generan largas colas en todos lados. ¿Por qué hay desabastecimiento en el Reino Unido? Por el Brexit y la política restrictiva de otorgar permisos de trabajo para extranjeros que hicieron que sean pocos los camioneros que pueden entrar a Gran Bretaña. Ya sabes, en Inglaterra el llename el tanque por ahora no corre. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. A pocos días de la vuelta de los hinchas a las canchas, dos facciones de la barra brava de Independiente se enfrentaron a los tiros en pleno centro de Avellaneda. Se registraron varios heridos, 19 detenidos y secuestraron varias armas. ¿Por qué se enfrentaron? El principal inconveniente sería justamente una interna por la vuelta de la gente a los estadios, pero también se habla de una pelea por las elecciones internas del club. El dólar tuvo un martes ATR. La moneda estadounidense cerró a 187p, su mayor valor en 2021. En medio del nerviosismo en el mercado sobre el futuro de la economía y la evolución de las reservas, ¿cuál es el motivo por el que sube el billetín verde y qué puede pasar, Vir? En principio, lo que está ocurriendo en el mercado en estos días es una aceleración del proceso de dolarización. Es decir, todos aquellos que tienen pesos, sobre todo grandes fondos de inversión, muchos extranjeros que tienen pesos, quieren salir de la Argentina y para eso dolarizan sus tenencias. Por eso, todas las variantes del dólar, tenemos el oficial, el contado con liquidación, el dólar bolsa, bueno, el informal, todas están teniendo un registro de esa presión y todos los precios están cerrando a la suba. De todas maneras, no hay un escenario de descontrol, al menos en las próximas semanas. Sí hay muchísima incertidumbre qué va a pasar en el periodo postelectoral. Lionel Messi metió su primer gol con la camiseta del PSG. ¡Qué gol! ¡Golazo! La pulga clavó el 2-0 para que el equipo francés le gane al Manchester City por la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions. Leo metió este golazo con una combinación perfecta con Mbappé y festejó fuerte en el Parque de los Príncipes. En dos semanas el gobierno enviará gendarmes a Rosario y Santa Fe para intentar frenar el avance del narcotráfico. El presidente, el día que yo hablé con él, me planteó dos puntos como preocupación severa, que era uno, el tema de Rosario específicamente y Santa Fe Capital, el otro es el conurbano. Yo tuve una reunión con... El anuncio se dio en una reunión entre Aníbal Fernández y el gobernador Omar Perotti en Casa Rosada. Este martes, el Ministerio de Salud confirmó 84 nuevas muertes por coronavirus en Argentina en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de fallecidos asciende a 115.038 víctimas fatales. Además, se confirmaron 1.825 nuevos contagios y ya son 5.253.765 los casos positivos consignados en la Argentina, de los cuales 5.115.084 son pacientes recuperados. En la ciudad se notificaron 162 contagios y en la provincia 546.